Último día de esta semana, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas, viernes 23 de octubre del 2020. Les comento que Carlita se ha sentido mal estos días, por lo tanto no nos ha podido acompañar, pero desde el día lunes ya retoma las actividades con todos ustedes y nosotros. Iniciamos esta jornada sin mascarilla, que también lo retransmite Ecuador Inmediato a través de todas sus plataformas. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos entonces con los titulares principales y además las noticias y quiénes serán nuestros invitados el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Imanaya, Yipuncha, Yituta, Yichichi, que el gran arquitecto del universo acompañe nuestros pasos. Yarirau, les cuento que los trabajadores de Maceo se instalaron en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia para exigir la terminación del contrato con el consorcio Recopac, pues aseguran que el vínculo traería pérdidas por más de 30 millones de dólares. 30 millones de dólares ahora son quienes se levantan los trabajadores de Maceo aquí en la capital de los ecuatorianos. Y en otro tema, les quiero comentar también que ya van 158.200 casos confirmados de COVID-19 en todo el Ecuador y llevamos 12.528 fallecidos, 12.528 personas que han perdido la vida debido a este virus. Y el COE Nacional pide a los 221 municipios del Ecuador no abrir los cementerios públicos ni tampoco privados por un posible rebrote del COVID-19. Y aquí cabe una aclaración. Y bien lo que decía el capitán Zapata, coronel, bueno, el grado que tenga, el director del ECU 911. Son las ventas alrededor del cementerio, pero además tenemos algo adicional. Ustedes recuerden que, por ejemplo, hay muchas localidades en Otavalo donde se realizan siempre rituales familiares para pasar la comidita, para despedirse de sus muertitos, para recordarlos, porque son tradiciones y rituales. Sin embargo, hoy estamos en una nueva modalidad que nos puede traer serias consecuencias. Veamos. La resolución adoptada por el COE Nacional tiene un antecedente. Primeramente, el COE pidió que el Ministerio de Salud Pública lidere una mesa técnica conformada por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Gobierno, la AME, el ECU 911. En esta mesa técnica se resolvió generar un informe que, además de ser técnico, es obviamente sanitario, en el que se recomienda inhabilitar las visitas, es decir, cerrar los cementerios a partir del 30 de octubre al 3 de noviembre, con la finalidad de evitar las aglomeraciones que pueden darse por esta razón. Vuelvo a insistir, es una medida absolutamente coherente, técnica, sanitaria, en pro de precautelar la seguridad y la salud de todos los ecuatorianos, de evitar la rapidez de los contagios por el tema del COVID-19. Asimismo, esto es un exhorto a los 221 municipios en los que ha participado la AME, tanto en la mesa técnica como en la votación del COE Nacional. Es importante que los 221 municipios, sobre la base de sus competencias, tomen aquello, pero al ser parte de un informe técnico, le veo muy complicado que algún alcalde tome una decisión en contrario. La AME ha venido articulando y coordinando de manera permanente con el COE Nacional. Ha habido muy buenas relaciones y estoy seguro que los 221 municipios acogerán esta medida. Vuelvo a insistir, el riesgo existe, por lo tanto, para minimizarlo es importante que se cierren estos centros. Este exhorto de cierre de cementerios públicos y privados exceptúa a los sepelios que puedan darse, obviamente, con las medidas de seguridad. Y entendamos que no solamente son las aglomeraciones en el interior de los cementerios, sino es todo lo que se produce en las inmediaciones del mismo. Flujo de personas, ventas y comercio autónomo, ventas de alimentos, ventas de coronas, de flores, y esto genera mucha aglomeración que pasa a ser un potencial de riesgo. No olvidemos que las aglomeraciones vienen siendo una preocupación permanente de las autoridades porque no garantiza el distanciamiento social. También otro pedido que está dentro de la misma resolución y exhorto a los 221 municipios es que se mantengan cerradas aquellas actividades que hasta hoy no se han autorizado, como son obviamente el funcionamiento de discotecas, bares, nightclubs, centros de tolerancia que también no garantizan el distanciamiento social. Pedimos muchísima comprensión a la ciudadanía, pero estamos enfrentando una crisis sanitaria y tenemos que hacer todos los esfuerzos para cuidar la salud de los ecuatorianos. Definitivamente, y nos sumamos a ese llamado del director del ECO 911. Si no respetamos nuestra vida, ¿quién la va a hacer?
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, ha aclarado que la mesa técnica del municipio fue la que solicitó al COE Nacional que no se reabran los cementerios en el feriado de los fieles difuntos. Miren, siempre les vamos a llevar en el corazón, pero de verdad tengamos muchísimo, muchísimo cuidado, mis queridos amigos y amigas. Y Guayaquil, por supuesto, ya ha suspendido las visitas a los cementerios privados y públicos de esta ciudad desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre. Solamente se permitirá la realización de sepelios. Y hasta las 12 horas con 30 minutos de este viernes 23 de octubre, 12 binomios presidenciales están calificados en firme para participar en el proceso electoral. En tanto, el presidente Lenín Moreno anuncia que el gobierno realizará el pago al IES por 1.527 millones. Este pago se hará en tres cuotas de 509 millones y dice hasta diciembre que estos fondos no pertenecen al Fondo Monetario Internacional. Y atención, por favor, que el COE Nacional autorice el retorno progresivo a clases presenciales de escuelas fiscales y también de una escuela particular, al parecer religiosa. Y la Presidencia de la República ha certificado el rango de ministro de Paul Granda. Se lo vincula en la trama de corrupción en los hospitales Los Seibos y Teodoro Maldonado. Y al respecto, Paul Granda, mediante un video, dice que es el primero que requiere una aclaración por ser vinculado en esta delincuencia organizada. Como siempre lo he dicho en mi vida pública y política, he dado la cara. Estuve presente en la audiencia de vinculación el pasado 13 de octubre y estoy esperando la reinstalación para también asistir. Algunas opiniones señalan que la audiencia se ha suspendido para alcanzar otros objetivos. Eso es falso. Debe aclararse en su reinstalación que efectivamente tengo fuero de corte, porque si no se hace en este momento, puede correrse el riesgo que al proceso se le declare nulo. Y yo soy el más interesado en que se esclarezcan los hechos. En este proceso se me acusa injustamente de un delito que jamás cometí, porque mi acción y vocación desde el servicio público siempre ha tenido la transparencia como convicción de vida, que viene de mi familia y que es también el legado intachable de honorabilidad que quiero dejar a mis hijos. Quedó claro que no tienen ningún elemento para vincularme, porque se refieren a hechos que ocurrieron antes de que fuera presidente del Consejo Directivo del Seguro Social. Esas las expresiones del señor Paul Granda. Vamos a ver qué es lo que sucede en las siguientes horas. Nosotros no somos jueces, los periodistas no tenemos nada que ver ni tampoco nada que decir al respecto. Es la justicia la que debe determinar las responsabilidades o no de este señor. Y representantes de la Comisión Nacional Anticorrupción, especialmente Luis Buenaño, denuncia que el asambleísta Manuel Ochoa sostiene tráfico de influencias en el Consejo Nacional Electoral de su provincia. Nada más y nada menos dice. Y lo mencionó ayer en el programa Raya con Daya, de aquí, de nuestro servicio informativo, nada más y nada menos que su ex asesora luego pasó a ser directora del Consejo Nacional Electoral de allá, de Santo Domingo de los Áchilas. Cuando nombran a los vocales de cada junta provincial electoral, están vinculados a movimientos políticos y a ciertos candidatos. Nosotros, como Comisión Nacional Anticorrupción Núcleo Santo Domingo, presentamos una impugnación al CNE porque una de las vocales, una de las integrantes, de los cinco integrantes de acá de la junta provincial electoral, en el mes de agosto, hasta el mes de agosto, durante varios años, hasta el mes de agosto, fue asesora del asambleísta Manuel Ochoa. Y en el mes de septiembre ya pasó a conformar la Junta Provincial Electoral de Santo Domingo. Pero lo que aquí resulta preocupante o puede generar un conflicto de intereses es que el asambleísta Manuel Ochoa también es asambleísta a la reelección. Entonces tiene a una de sus personas de confianza dentro de la Junta Provincial Electoral. Y es más, fue nombrada presidenta de la Junta Provincial Electoral, esta señorita asesora del asambleísta Manuel Ochoa. ¿Y qué se ha descubierto en el transcurso de estos días? Porque impugnamos y en las inhabilidades para ser miembro de la Junta Provincial Electoral no hay nada referente al conflicto de intereses que puede tener un candidato con los miembros de la Junta Provincial Electoral. No hay ninguna inhabilidad, por eso nos impugnaron en el Consejo Nacional Electoral. Pero si revisamos a nivel internacional, El Salvador, México, Guatemala, República Dominicana y el mismo Perú que está aquí al lado nuestro, pues tienen el conflicto de interés como una inhabilidad, inclusive para ser candidato. Es decir, si un candidato en estos países tiene un conflicto de interés con un miembro del Consejo Nacional Electoral de cada uno de esos países, no podría ser candidato simplemente. Pero acá no existe esa inhabilidad, por eso nos impugnaron. Nosotros apelamos al Tribunal Contencioso Electoral
y también nos inadmitieron esta apelación con un voto salvado. Es decir, hay un juez en el tribunal que dijo, no, aquí esto como que no me suena bien cómo se está dando esto en Santo Domingo y en muchas provincias, solo que no se han denunciado, no han impugnado. Santo Domingo ha sido la única provincia en ese sentido que hemos apelado hasta el Tribunal Contencioso esto. ¿Y qué descubrimos después de todo esto? Porque hemos venido haciendo un seguimiento a este caso y que resulta que quien le emociona a esta señorita, que es presidenta de la Junta Provincial acá en Santo Domingo, fue emocionada por la consejera Estela Acero. Y que resulta luego que en el mes de septiembre, cuando estaba el puesto vacante del asesor del asambleísta Manuel Ochoa, es ocupado por el hermano de la consejera Estela Acero. Es decir, fue un trueque. La consejera Estela Acero puso a la asesora de Manuel Ochoa acá en la Junta Provincial Electoral, fue nombrado presidenta, y al hermano de la consejera Estela Acero le pusieron en el puesto de la señorita que salió como asesora. Vaya, vaya. Y para finalizar esta ronda, la primera de noticias, les quiero comentar que Jacobo Bucaram, adivine qué es lo que pide para permanecer en la cárcel 4. Apenas está pidiendo una tablet, audífonos, colchón ortopédico, cafetera, una mesa de billar para permanecer en la cárcel 4 de Quito. Vea, quien tiene compadres definitivamente se bautiza aquí en el Ecuador. Quien no, esos llamingos de a pie que van a la cárcel por robarse un mendrugo de pan, vaya a ver cómo la pasan uno encima del otro, y si es que sale primero vivo y no cambiado también de sexo, tendrá muchísima suerte. Esa es la realidad de nuestro país. 18 horas con 14 minutos, señoras y señores, vamos con nuestra primera ronda de entrevistas. Y quiero saludar a Francis Romero Cordero. Él es gerente general de una de las mejores empresas y más calificadas empresas de encuestas dentro del Ecuador. Y es necesario preguntar cómo está el panorama electoral aquí en el Ecuador y además qué fue lo que sucedió también en Bolivia, porque el boca de urna definitivamente ya le dio la garantía a Luis Arce de ser el nuevo presidente de la República. Sin embargo, las encuestas allá también fallaron y de esto ya estábamos hablando fuera de micrófonos con Francis Romero Cordero. Bienvenido, mi querido Francis, muy buenas noches, pase por favor acá a la sala. ¿Qué tal, Francis? Todo Jorge, un gusto volverte a ver. Muchas gracias por tu invitación. Como siempre, para mí es un honor estar en tu programa y poder compartir los resultados de las investigaciones que nosotros permanentemente hacemos en el Ecuador. Definitivamente. A ver, ustedes primero no han realizado hasta el momento un nuevo manejo de encuestas. ¿Y esto se debe a qué, Francis? Eso hay que aclararle a la ciudadanía porque en los últimos meses no hemos visto que la empresa Click Research y Click Report hayan sacado justamente un reporte en torno a cuáles serían las posibilidades de los candidatos. Y esto también se debe a que no existe ya un mapa completo, es decir, todavía seguimos en esta incertidumbre. Bienvenido. Así es, Jorge. Muchas gracias por tu pregunta. Muchos de mis amigos y gente muy conocida de medios de comunicación, líderes de opinión, en las últimas semanas me han pedido reiteradamente que qué pasa, por qué no he circulado con el clic que yo mes a mes hago a nivel de Quito y Guayaquil. La última investigación que nosotros realizamos la hicimos la primera semana de agosto, en la cual ya se veía un panorama o un escenario electoral claro. Sin embargo, después de haber presentado nuestros resultados, vimos que en el Ecuador empezaron a cambiar los escenarios. Ya no había cómo presentar a los ecuatorianos un escenario probable. ¿A qué me refiero? La primera semana de agosto todavía eran precandidatos Álvaro Noboa, Otto Sommerhausner, no existía el candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz. ¿Qué pasó en agosto? Vemos cómo se cayó la candidatura de Álvaro Noboa, se cayó la candidatura de Otto Sommerhausner y otras candidaturas adicionales. A esto hay que sumarle un acuerdo que realizó, creo, con el Partido Social Cristiano. Entonces, cada uno de estos movimientos políticos obviamente ha generado una
un cambio en el tablero electoral. ¿Por qué no hemos evaluado? Porque no tenemos un escenario real que evaluar. Hoy día yo puedo salir a hacer una investigación, pero no sabemos si es que va a estar o no va a estar el candidato de la Revolución Ciudadana. ¿Qué quiero decir con eso? Si está el candidato, es un escenario. Si no está, es otro escenario. Ponerle al ecuatoriano a que piense qué haría en el caso de que esté o no esté, ya es forzar, ya es llevar al extremo a la persona entrevistada. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros como empresa responsable, seria, objetiva? Es que el CNE se pronuncie con los candidatos oficiales y de esa manera nosotros poder salir, hacer las investigaciones y presentar al Ecuador cuál es la, cómo iniciaría el próximo proceso electoral que vamos a tener en el 2021. Pero sin embargo, Francis, por ejemplo, ya se están dando esta, digamos, esta como tendencia. Por ejemplo, una vez que pasara esta primera impugnación, los candidatos Arauz, Rabascal, por parte del Tribunal Contencioso Electoral, ellos incluso ya comenzaron a vitorear, que ya pasaban directo a la primera vuelta. Y esto tiene mucha relación porque la tendencia de izquierda ya se sobrepuso a la derecha en Bolivia. Y quieren hacer como un símil y decir, sí, lo mismo va a suceder. ¿Puede eso acontecer aquí en el país? ¿Podemos adelantar y aventurarnos a un tipo de estos anuncios, Francis? Olger, a mí me gusta hablar con datos. Yo especular o dar mi opinión, yo creo que a la mayoría de los ecuatorianos no le interesa. ¿Qué le interesa a la gente? Es realmente ver datos levantados objetiva e imparcialmente que les permita saber qué es lo que está pasando con el electorado. Sabemos que a estas alturas, te digo en agosto, la incertidumbre en el electorado era lo más preocupante. La apatía, el asco que tiene la mayoría de los ecuatorianos por los políticos es lo que estaba predominando. ¿Qué ha cambiado en estos meses? Yo creo que se ha acrecentado esta incertidumbre, yo creo que se ha incrementado la apatía y obviamente el asco o disgusto que sienten los ecuatorianos con todo lo que está pasando. El que pueda o no entrar un candidato a participar en el proceso, en el próximo proceso electoral, sí es determinante, viendo lo que está pasando no solo en Bolivia, lo que pasó en México, lo que pasó en Argentina. Son campanadas que están dando. Puede ser que regresen, pero puede ser que regrese la izquierda ya no a través del correísmo, como lo están en este momento asociando. Puede ser que regrese a través de un nuevo socialismo, que es el que está promoviendo el indigenismo, es decir, Yacu Pérez, en nuestra última evaluación que hicimos en agosto, era una de las tres fuerzas que electoralmente tenía una mayor probabilidad de intención de voto por parte de los ecuatorianos. Entonces, sí es importante entender que hoy predomina principalmente la incertidumbre en el electorado. Para, de alguna manera, aclarar este panorama para la ciudadanía, el CNE tiene que aprobar o negar y definir cuál es la cancha con la cual vamos a jugar. Es decir, cuáles son los jugadores que van a participar en este próximo proceso electoral. Una vez que sabemos los jugadores y definimos la cancha, nosotros podemos investigar y decir claramente cómo arranca el próximo proceso electoral, mi estimado Olger. Augusto Tandazo el día de ayer hacía un apunte y él mencionaba, por ejemplo, que a quien más le interesa que pase Andrés Arauz es a Guillermo Lasso. Y él mencionaba algo, un dato muy interesante, porque decía, a ver, ¿por qué a Guillermo Lasso? Porque sería su directo contendor y él ya lo conoce, ya sabe y ha jugado en esa cancha. Mientras que en el momento que no entraría Andrés Arauz y Carlos Rabascal, deja abierta esa posibilidad, deja demasiadas tendencias de la derecha como para que puedan ingresar en la segunda vuelta electoral. Y entre ellos, por ejemplo, se menciona que está creciendo el señor... Isidro Romero Carbo, por ejemplo, que él podría ser el outsider
de la derecha, mientras que Yacu Pérez podría ser el outsider de la izquierda. Definitivamente todo lo que se diga son especulaciones. Yo creo y estoy claro en que lo mejor que se puede hacer es con un escenario real, con la cancha delimitada, con los jugadores que van a participar, poder hacer un análisis real. Porque como te mencioné, no es lo mismo que Arauz esté a que no esté. Son escenarios completamente diferentes. Ese porcentaje de la votación que tendría en este momento Arauz, ¿a dónde se iría? Puede ser una idea, la que mencionas, que es muy, 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 muy válida, pero yo no tengo ningún sustento para afirmarlo. ¿Qué creo yo? Que obviamente, si es que Arauz no participa, el escenario electoral va a ser totalmente diferente a lo que cualquiera puede prever en este momento. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno apoya a un candidato, está generando primero sentimientos de agrado, pero además lo más importante es la generación de esperanza. El que no vaya un candidato, tú estás rompiendo con la esperanza de un grupo importante de ecuatorianos. ¿Qué se debe hacer? Obviamente que se aplique la ley y que la ley sea la que prime en las decisiones que van a tomar en el CNE en los próximos días. Para bien del Ecuador, para seguridad del Ecuador, para tranquilidad de los ecuatorianos, el CNE tiene que estar consciente que los ecuatorianos necesitamos una mayor posibilidad o una mayor cantidad de opciones para elegir mejor, que esta nueva elección sea lo que todos los ecuatorianos queremos, realmente empiece a generar esperanza, empiece a generar empatía hacia los candidatos, empiece a generar una oportunidad de que los días malos para el Ecuador van a llegar a su fin y que a futuro vamos a tener esperanza y optimismo en que las cosas van a salir mejor de lo que hemos vivido en procesos anteriores. ¿Tú crees que también la imagen del presidente de la República ha podido mejorar en algo, Francis? Y ahí estamos viendo justamente, mira, van 12 binomios presidenciales ya ratificados como inscritos. Ojo, de los 17 binomios recién van 12. Es decir, que todavía no se sabe la suerte de 7 adicionales. Y ver, ahí dice calificación en firme, pero del resto todavía estamos a la espera. Inscripción dice todavía, a ver si me permiten, ya la vejez, mi querido Francis, plazo de instalación, inscripción inadmitida, esto tiene el Movimiento Nacional Podemos, Movimiento Libertades Pueblo, tienen inadmitidos, mira tú, y calificación en firme tienen 2. Esos dos partidos, de lo que vi en las noticias, ya están desechados. Pero, ¿qué es importante? Sabíamos que esta elección iba a ser histórica por el número de candidatos que iban a participar. Esto que está pasando era algo que ya veíamos que se iba a dar. ¿Qué es lo que no teníamos previsto? Es que haya tanta demora en la aprobación o en el rechazo de las candidaturas oficiales. Es decir, estamos ya finalizando casi octubre y no tenemos el listado de candidatos oficiales. Nosotros como empresa investigadora no podemos salir a investigar si no tenemos los candidatos oficiales. Entonces, esperemos que en los próximos días se logre definir, se logren tomar las decisiones y obviamente tengamos lo más rápido posible la lista de los candidatos oficiales para poder entender qué sienten los ecuatorianos con este escenario, con estos candidatos, hacia el próximo proceso electoral que vamos a vivir en el 2021. Para el mes de agosto, ¿cuál era la cifra que tenía el presidente de la República, Francis? No pasaba de 6%. ¿Tú crees que ha mejorado algo? Para nada. Uno podría decir ha mejorado si es que la situación de los ecuatorianos habría mejorado. La situación sigue igual o peor que hace tres meses, ¿no?
Yo no creo que la imagen de él haya mejorado, y lo que más me preocupa es que a él no le importa que su imagen esté tan mal. Yo creo que él tiene los suficientes argumentos de gestión a lo largo de su periodo con los que él puede llegar a los ecuatorianos para que de alguna manera empiecen a generar empatía por algunas de las decisiones buenas que se han tomado en este gobierno. No todo fue malo. Lamentablemente hoy día no solo le pesa la crítica situación económica, la pandemia, sino que le pesa la mala imagen que tienen los políticos, los casos de corrupción, el que no se ha logrado recuperar un solo dólar de todo lo que él durante más de 3 años ha denunciado que ha habido en el Ecuador, un desfalco en el Ecuador. Entonces, todas estas cosas han hecho que los ecuatorianos tengan una muy mala imagen hoy en día de quien en su momento llegó a romper récords históricos de imagen, de confianza, de credibilidad y de calificación a su gestión. Lenín Moreno nos ha cambiado la forma de medir, porque él llegó a sobrepasar el 85% de calificaciones positivas y hoy día tiene menos de 7% de calificaciones negativas. Total, lo opuesto, en menos de 3 años. Francis, sí sería bueno que por favor tomes en cuenta esta opinión de Aminga, porque el presidente de la República y algunos periodistas y algunos medios que le hacen la fiesta están mencionando que el tema del trabajo, que ya nos hemos recuperado un poco más y vivimos en el paraíso, o sea, se manejó tan bien el COVID, se ha manejado tan bien las finanzas públicas, que yo no sé, o sea, ¿de qué se está quejando todos los ecuatorianos? No ha habido ni desempleo, no hay despidos. Este rato los obreros tienen dinero. Ya mismo voy a hablar incluso con los con quienes son profesionales en la educación. O sea, nada ha pasado. Estamos viviendo realmente en el paraíso en lugar de una destrucción total que ha habido alrededor del empleo mínimo de los ecuatorianos y rebajas también en los salarios. Olger, tienes toda la razón. Y ese es el principal problema que tiene el gobierno. El gobierno no ha entendido cómo hablar al ecuatoriano. Una cosa es querer generar esperanza, que empezar a generar optimismo. Para eso tú hablas cosas positivas. Pero a un ecuatoriano que no tiene trabajo, que está pasando los peores momentos de los últimos años, decirle que el país está bien, se le burla. ¿Sí me entiendes? O sea, es una persona que dice, este se me está burlando, no me está tomando en serio. El presidente está viviendo otra realidad. El ecuatoriano, cuando escucha, porque muy pocos ya le escuchan, lo que dice el presidente, no sienten la empatía porque él está hablando otra realidad. El ecuatoriano hoy día, en pocas palabras, se muere de hambre. Y el presidente dice que ha generado 800 mil nuevos puestos de trabajo. Yo te digo sinceramente, yo creo que esa cifra no está ni cerca de la realidad. ¿Basados en qué tomarán esos, presentarán esos datos? Yo sí creo, Francis, y es lo que decía el otro día en una entrevista. Yo sí creo que generó nuevos trabajos, pero sabes, no en el Ecuador, sino que la gente migró y fue a buscar trabajo, pero en otros países, Francis. Porque aquí que me da risa este tipo de te digo, de barbaridades. No hay palabras para describir lo que sienten los ecuatorianos con los temas y con la forma como el presidente presenta su gestión. Él, te digo sinceramente, él está viviendo otra realidad. O no le dicen o le tienen engañado. Pero el ecuatoriano, el común, el amigo, como tú lo llamas, él sabe que hoy día la crisis está mucho más grave de lo que estaba hace 6 meses cuando estuvimos enjaulados, o hace un año que ya había una crisis grave y tuvimos la crisis de octubre. Entonces son tragedia tras tragedia tras tragedia. El problema es que no hay un líder, no el presidente no ha asumido su posición de líder para decir, miren, el país está mal, necesito que nos unamos, pero unámonos para sacar las cosas bien.
no para seguir ocultando y tapando lo que es intapable. La crisis está ahí. El gobierno no ha hecho nada más que endeudarle más al pueblo ecuatoriano. No ha hecho nada más. Eso se tiene que pagar. Hoy día él tiene para pagar sueldos. El próximo mes también tendrá para pagar sueldos. Pero nos deja empeñados y endeudados. Yo no sé por cuántas décadas más vamos a tener que trabajar para poder superar la crisis que estamos viviendo en estos momentos. Te agradezco, Francis Romero, y me imagino que tú vas a participar. Ya aprobó el CNE, aprobó a Clima Social Estudios y Asesoramiento para realizar pronósticos electorales. La inscripción de encuestadoras para elecciones 2021 será el 8 de enero. ¿Ustedes van a participar, Francis? Jorge, por supuesto. Mira, yo tuve un tiempo para revisar el nuevo reglamento que acaba de emitir hace pocas semanas del CNE y veo que han hecho algunos cambios, algunas cosas de forma, pero el fondo es el grave. Imagínate que hay que entregar toda la encuesta, o sea, toda la información que nosotros levantamos, tengo que entregarles a ellos. ¿Para qué? Pero bueno, hay una serie y eso será un tema que podemos hablar a futuro. Yo necesito asesorarme de mis abogados para ver qué decisión es la correcta en este momento. ¿Qué decisión es la que tenemos que hacer? En una primera, como tú me preguntaste, yo creería en una primera instancia que sí nos vamos a inscribir. Sin embargo, para que quienes nos escuchen sepan, yo creo que este reglamento no nos está brindando las garantías a quienes hacemos encuestas para hacer un trabajo objetivo, independiente e imparcial. Nosotros vamos a hacer un análisis exhaustivo del reglamento y haré un pronunciamiento en las próximas semanas. Gracias, Juan Francis Romero Cordero. Jorge, se tiene hasta 30 días antes del día de la elección para hacer la inscripción. Todavía tenemos tiempo para analizarlo. Quiero agradecerte por la oportunidad y mandarles un saludo cordial a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Y también invitarte, por favor, dentro de 15 días para ir haciendo evaluaciones con este tema que tú justamente hace un mes aproximadamente nos habías anunciado, que hay cómo hacer análisis, pero a través del Internet. Esto sería muy interesante para que vayamos ya sondeando cómo van las cosas. Ustedes ya realizaron un primer trabajo que los vamos a sostener, a tener ahí de sorpresa para la ciudadanía. Gracias, gracias definitivamente, Francis Romero Cordero. Un gusto, Jorge, una buena tarde. Con todo gusto. Bueno, y continuamos con ustedes, mis queridos amigos, y por favor, quiero que pongan muchísima atención antes de ingresar ya con Cristian Veloz, quien es representante de los profesionales de la educación, y él nos va a contar, pues, si es que también estamos con el tema del empleo, con los sueldos, pero antes les quiero invitar a que pongan mucha atención a esta nueva forma de robo de vehículos. ¡Ojo! ¡Ojo, chícharo! Ponga, por favor, mucho ojo. Con un simple clic, y no hablo de click research, con un simple clic pueden abrirnos los automóviles de esta manera. Veamos. Verá, quiero indicarle algo. No se asuste ya. Verá. Sí sabía que su carro... ¿Qué tipo de alarma tiene su carro? Es la que vino de la casa. Es la que vino original. Ya verá. Bueno, no le he robado por si acaso, no. Verá, quiero que vea una cosa. Si ve, este es un control que están utilizando los ladrones para robar carros. ¿Ya? Sí, entonces es un control, se podría decir, universal que funciona con ciertos carros nomás. No es con todos. Claro. Ya, pero me supongo que su carro tiene una alarma de baja frecuencia. Ya, entonces verá, le voy a indicar. Si le ve, ahí está la... Claro, obvio. El seguro, verá, la aplasto y darse cuenta. ¿Se ve? Ya. ¿Se da cuenta? O sea, su carro es vulnerable ante los robos. Eso tiene que tener mucho cuidado. Supongo que a veces cuando uno se pone alarmas, la que viene de casa o la más barata. Claro, obviamente. Entonces, ¿no? ¿Nunca la han abierto? No, la verdad, no, la primera vez. La primera vez. Y ahí vi que estaban cosas. Sí, es que estaba acá en el parque nomás un ratito y no me iba a demorar. Entonces me llamó la atención. Tendrá cuidado, amigas. Ya, gracias, no, gracias. Y va a salir el carro, no importa que salga en las redes sociales. No importa. Ya. Ay, amigos, yo dije, ya me pegó el panito.
A ver, aquí me quedé. No, no vale. No vale acá. Ahí el gusanito tendrá alarma. Ahí parece que se abrió, verán. Se prendió las luces, pero no sonó. Y estos carros son nuevos. A ver. Veamos. ¿Estos carros no suenan o cómo será? Pero es que estos no tienen... Pero es que estos no tienen para ver el seguro, me da cosas. Pero sí se... O sea, el rato que la aplasto, sí se prenden las luces, verán, verán. ¿Sí ven? El rato que la aplasto, sí se prenden las luces. Pero no sé si abrirle. Estará el dueño aquí. Y definitivamente le logró abrir. No llegó sino hasta después de más o menos 20 minutos el dueño del automóvil, le abrieron las puertas y así de fácil se le pueden llevar su auto con un control de estos. Vamos con nuestro siguiente invitado. Tenga muchísimo cuidado y para eso estamos nosotros, para informar y también para prevenir. Vivimos en el paraíso, definitivamente. El presidente de la República hace pocos días incluso están siguiendo una demanda contra el presidente de la Cámara de Comercio de Quito por haber presentado las cifras del desempleo. Nosotros vivimos en el paraíso y también veo que el secretario de la Presidencia de la República, Juan Sebastián Roldán, dice que se ha manejado de una manera tan brillante el país frente al COVID. O sea, sinceramente, yo no sé si es que la mayoría de los ecuatorianos estamos viviendo otra realidad o son ellos los que están viviendo otra realidad. Y por eso hemos invitado a Cristian Veloz, porque también los profesionales de la educación están reclamando. Están reclamando porque se vieron afectados por una normativa que está vigente y que simplemente les redujo las horas laborales, pero también, ojo y chícharo, porque aquí es muy importante, cuando le reducen las horas de trabajo, ¿qué pasa con esto? También se reduce. Bienvenido, Cristian. Muy buenas noches, estimado Holger, a todos los que nos están viendo en estas redes sociales. Muy buenas noches. Un saludo especial a todos los profesionales de la educación a nivel nacional. Y lamentablemente el presidente de la República vive en Carondelet, obviamente con 4 cuadras a la redonda cercado. Para él todo está bonito. Para él a decir hasta que la gente está de vacaciones en las playas, que por eso no existen caminantes ni turistas por el alrededor de la plaza de Carondelet. Es una vergüenza lo que hemos pasado hoy en día. En el mes de mayo, el presidente de la República firma el decreto 1053, un decreto en el cual reduce 2 horas la jornada laboral a todos los servidores públicos. Y en el caso de educación, hace la supuestamente, entre comillas, el favor de reducir solamente una hora la jornada laboral con la reducción respectiva del 8%. Nosotros como docentes, estimado Holger, desde el mes de mayo, durante toda la pandemia, desde que hemos estado trabajando en casa, no hemos trabajado solamente 8 horas, no hemos trabajado incluso 7 horas, que es la reducción de la jornada laboral. Hemos seguido trabajando con nuestro ritmo, con nuestra vocación de ser docentes. Hemos estado conectados con nuestros estudiantes de mañana, tarde, noche, atendiendo los mensajes, los WhatsApp de los padres de familia, 8, 9, 10 de la noche. Les hemos dado contención emocional sábado, domingo. Nosotros no nos hemos reducido la jornada laboral. Inclusive ha habido direcciones distritales, subsecretaría, el mismo ministerio nos ha enviado matrices o trabajo para realizarlo, por ejemplo, un viernes 6 de la tarde para presentarlo el día lunes a las 8 de la mañana. Y nosotros lo hemos hecho porque creemos en nuestra profesión, pero lo hemos dicho basta. La Asociación de Profesionales de Educación es un nuevo gremio con personería jurídica desde el 4 de marzo del 2020 y nos ha tocado estar a la vocería y al frente del magisterio ecuatoriano, de todos los que hacemos el profesionalismo de la educación a nivel particular, fiscal y fiscomisional, estimado Olger. Ahora, ¿qué es lo que dice este decreto? Y además, ¿cómo les está afectando a ustedes? ¿Y cuál es el número de afectados, valga la redundancia? Ya, el decreto lo que plantea es que se reduce 1 hora de la jornada laboral. Los docentes, todos los profesionales de la educación, que somos más de 160 mil maestros y maestras,
Adicional a esto, existe la cartera de profesionales de los DSES. Además de aquello, también tenemos autoridades, tenemos administrativos de carrera del Ministerio de Educación, afectando a más de 200.000 familias. Somos 200.000 familias, estimado Olger, que en el mes de junio, julio y agosto vivimos las más oscuras días, recordando, retrocediendo el país 20 años atrás, cuando el sueldo del maestro era pagado a destiempo. En el mes de junio y julio nos pagaron con 2 meses de retraso, y lamentablemente el Ministerio de Finanzas lo que ha hecho es ser cómplice y ha dejado muchos maestros en la pandemia, pues lamentablemente tuvieron el COVID-19 y sin salario, lamentablemente la pasaron muy duro. No puedo hablarte si es que estadísticamente existiría algún docente que no tuvo el presupuesto para la medicina respectiva y lamentablemente ya no está entre nosotros. Pero sí, el gobierno es cómplice al dejarnos 2 meses impagos en plena pandemia, en plena situación de crisis sanitaria que vivía el país. Y como ellos lo dicen, en el país de las maravillas que ellos lo están viviendo, lo que dice el pueblo ecuatoriano, que los decimos de los profesionales de educación, es un grito al vacío. Ahora, ¿cuál es la referencia que ustedes tienen también en torno a la UNE? Esto es lo que todavía no me queda claro. La Unión Nacional de Educadores, y ahora también existe la Asociación de Profesionales. Y se supone que la UNE era la madre de todos los educadores y era la que representaba. Pero ahí también hemos visto la monopolización, el Movimiento Popular Democrático, y cambiado de nombre, que ya se ha hecho hasta de pachacútico, o sea, una transformación tan loca. Yo aquí veo unas cosas, sinceramente, un cambio de ideología de Mao Zedong al Tahuantinsuyo, o sea, no sé. Yo solo aquí en el Ecuador veo esos experimentos sociales políticos, de verdad. Y te faltó argumentar algo, ¿no? Solo en la Unidad Nacional de Educadores tenemos a los marxistas, leninistas, luchadores del proletariado, cogidos de la mano con Guillermo Lasso y gritando las consignas por el voto en la consulta popular, y ahora supuestamente enemigos de Guillermo Lasso. O sea, esas son las cosas por las cuales los profesionales de la educación hemos creído necesario en construir un nuevo gremio. Miren, estimado Olger, estimados oyentes, radioescuchas y televidentes, lamentablemente los educadores o los gremios antagónicos, como tú lo manifestaste, estuvieron, sí, pero ¿para qué? Para ya salir de candidatos en estas elecciones del 2021. Nosotros como Asociación de Profesionales de la Educación hemos sido consecuentes con la situación de la crisis sanitaria que ha venido viviendo el país. Nosotros como asociación no hemos convocado a movilizaciones, no hemos convocado a plantones, y no porque no creamos en esa forma de lucha, pero nosotros creemos en un nuevo gremio. Nosotros creemos que es muy importante defendernos jurídico y legalmente como primera herramienta de defensa de todo profesional de la educación y de todos los profesionales y trabajadores del país. Es por ello que nosotros el 26 de mayo, estimado Olger, el 26 de mayo presentamos una acción de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional. Y desde esa fecha nosotros hemos estado a la espera. El juez Hernán Salgado, presidente de la Corte Constitucional, nos haga el llamado público a la audiencia respectiva para nosotros poder exponer el por qué el decreto 1053 debe salir. Nosotros no hemos movilizado a los docentes porque creemos que en momentos de la pandemia era una situación irresponsable movilizarles, y ahora sabemos que quienes están movilizando, quienes provocaron esa movilización, solamente era una tribuna que querían utilizarlo para las de plataforma política para el escenario que se viene en el 2021. Increíble, sí, estamos viendo que muchos de ellos, de quienes comenzaron como activistas en la Universidad Central, fueron compañeros míos, que se vincularon igual en la Facultad de Comunicación Social, en las de Derecho, ahora son los típicos candidatos, es decir, no ven por el pueblo, sino nada más por sus propios intereses, y es por eso que la ciudadanía luego les deja de creer. Pero ya para ir finalizando, Cristian, ustedes están anunciando una huelga nacional debido a este decreto. Sí, estimado Olger, nosotros al leer el decreto 1053 tenemos que tener claro una situación. No estamos peleando algo que no es un derecho. Mire, si usted lee la Constitución de la República, es muy claro. En el mes de mayo nosotros vivíamos un estado de excepción. En el artículo 165 de la Constitución de la República, en el artículo 2, dice
que en estado de emergencia el gobierno central puede coger cualquier recurso público y utilizarlo y destinarlo en función de la emergencia, a excepción o exceptuando dos carteras de Estado, salud y educación, educación y salud. El momento que rebajaron el 8% del salario mensual de los educadores, están incurriendo en una falta a la Constitución. ¿Quiénes son los llamados, estimado Holger, a derogar o eliminar ese decreto? Es la Corte Constitucional. No puede ser la Corte Constitucional cómplice de la irracionalidad del gobierno central. Y al exministro de Finanzas, Richard Martínez, nosotros le hemos bautizado y le hemos dado una placa de reconocimiento como el peor ministro de Finanzas, un nefasto ministro de Finanzas que dejó impagos a 200.000 familias. Ante esa realidad, hoy nos vemos obligados a tomar una decisión de una posible convocatoria huelga nacional de todos los profesionales de la educación. Digo posible porque nosotros todavía creemos o que queremos creer en la justicia ecuatoriana. Le estamos dando un ultimátum a la Corte Constitucional para que en esta semana nos haga el llamado a la audiencia pública. Y de no serlo así, empezaremos con un plantón a las afueras de la Corte Constitucional, y de no darnos una respuesta inmediata, los profesionales de la educación en asambleas nacionales nos convocaremos a una huelga nacional, que es justo nuestro derecho, como emana la Constitución, el artículo 98, el libre derecho también a la resistencia cuando se ven afectados los derechos de los trabajadores, y se está vulnerando un derecho. Y te quiero recordar, estimado Holger, que Hernán Salgado, el juez Hernán Salgado, presidente de la Corte Constitucional, anteriormente fue miembro de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, y él sabe perfectamente que cuando un derecho humano está siendo vulnerado, se lo tiene que defender. Educación es prioritario para un país, y nosotros los educadores no hemos reducido nuestra jornada laboral porque tenemos evidencias de nuestro trabajo de más de 8 horas, y la Corte Constitucional, el gobierno de la República, el triste ser del presidente, debe tomar acciones y derogar ese decreto que lamentablemente ha vuelto a dejar con hambre a nuestros hijos, a nuestras hijas, a más de 200.000 profesionales de la educación. Así no se paga, y cabe recalcar, Holger, que el presidente de la República, Lenín Moreno, su padre fue docente, le acaba de meter una puñalada por la espalda a su propia familia cuando dejó de pagar el salario a tiempo a los maestros y maestras a nivel nacional. Si vamos por esas cosas, si vamos por esas cosas. Tú sí sabes que eres masón, ¿no? Sí. ¿Sabes que es masón? Sí, claro. Y debería llevar otro tipo de vida. Así y eso es lo que también yo condeno de los masones, que no han hecho ningún reproche ni han hablado respecto al tema. Porque como masón me siento lesionado, me siento herido, porque ese no es el comportamiento que deberíamos tener frente a la sociedad. Para eso no se va a cultivar a los templos. Sin embargo, mira tú. Bueno, mi querido Cristian, entonces, ¿cuándo ya se determinaría? ¿Cuánto tiempo para las movilizaciones? ¿Y cuál es la diferencia entre una huelga y un paro? Ya, nosotros vamos a trabajar con nuestro equipo jurídico de abogados. Tenemos un equipo de jurídico dentro de la Asociación de Profesionales de Educación, y ellos son los que nos están dando los tiempos. Ellos nos han planteado que hay que hacer la huelga. ¿Qué quieres decir? Son acciones progresivas en rechazo de una vulneración de algún derecho. Entonces nosotros vamos a comenzar con medidas progresivas, que puede comenzar una hora de suspensión de nuestras actividades hasta la paralización total. De esto estamos consultando con nuestro equipo jurídico, porque también nosotros somos corresponsables de la educación de los niños, niñas y adolescentes. No vamos a paralizar las actividades pedagógicas en tanto y en cuanto no se siga vulnerando el derecho de los maestros y maestras, de todos los que hacemos la educación, porque nosotros más bien llamamos a la ciudadanía que se ponga también en el lugar de un docente, de una docente, madre de familia, madre soltera, 2 meses sin salario, y que lamentablemente ha tenido que pasar una crisis sanitaria que el mundo no estuvo preparada. Y también tenemos que identificar la nefasta liderazgo. Bueno, el anterior entrevistado decía que Lenín Moreno debió haber tenido liderazgo. Yo creo que lo que menos ha tenido Lenín Moreno, o no sabe qué significa ser líder en primer lugar, y los asesores o el equipo que le rodea realmente deberían salir ya inmediatamente de su entorno, porque han hecho un daño irreparable al país. Listo, por favor, y en cuanto a las cifras, ¿cuántos estudiantes han dejado
han dejado y en las aulas virtuales. Y esto me preocupa muchísimo porque hablábamos de un sistema telemático, pero también yo sí me conozco el Ecuador de derecha, izquierda, centro, lateral. He estado en los barrios, en los sectores más vulnerables, y no es que ahí siquiera tienen internet, pues. O sea, ni siquiera les llega. ¿Cuántos estudiantes han dejado la educación durante esta pandemia? Cristian, ¿ustedes tienen alguna cifra? A ver, nosotros estamos, las cifras oficiales las tiene el Ministerio de Educación, y obviamente esperamos que en algún momento también transparenten esas cifras, pero también, al igual que tú manifiestas, nosotros somos docentes de territorio. Qué pena, estimado Olger, que desde la comodidad del escritorio del Ministerio de Educación se haya tomado normativas totalmente irreales a la realidad que vive el ecuatoriano. Tenemos zonas rurales, estimado Olger, donde no existe el acceso a la tecnología, y no estamos hablando que el papá, la mamá no tenga un celular o no tenga una computadora. No existe señal de internet. No, las empresas privadas y públicas de servicio de internet no llegan a esas zonas. Entonces ahí es donde realmente ha habido una dificultad. A más de aquello, no existen unos lineamientos claros y no se ha logrado socializar en territorio qué significa que la aprendamos juntos en casa. Hoy por hoy se maneja la cifra de 1 millón de estudiantes que han dejado el sistema educativo, que han vuelto al trabajo infantil, a la explotación infantil laboral. Eso también es un peso que tiene el gobierno encima. Nosotros como docentes no podemos responsabilizarnos de las malas decisiones del gobierno. Nosotros hemos planteado, estimado Olger, que por apresurar un inicio del año o por mantener el sistema que ellos creen, se está perjudicando a las familias. Mira, nosotros hoy mismo en este año lectivo estamos trabajando mediante plataformas Zoom, Teams, Classroom, en fin, de acuerdo a la metodología del docente. Pero ¿qué pasa? En los colegios están trabajando de 7 de la mañana a 12 del día la jornada matutina, de 2 de la, de 1 de la tarde a 6 de la tarde la jornada vespertina. Estamos cambiando lo que se hacía en la presencial por el virtualismo. ¿Y qué pasa a un padre de familia si no tiene un internet fijo en casa? La recarga de celular, $3, $4, $5 diarios, es totalmente exagerado. También nosotros hemos sido autocríticos y les hemos llamado a nuestras autoridades, a nuestros rectores, a nuestros vicerrectores, que hagan un planteamiento diferente de una educación. Nosotros tenemos que priorizar hoy la parte humana. ¿Cuántos estudiantes perdieron a sus seres queridos? ¿Cuántas familias han perdido su trabajo? Y hoy nosotros tenemos que ser responsables con el país, y hemos hecho un llamado al Ministerio de Educación, que las políticas desde la comunidad del escritorio no nos llevan a ningún resultado. Hoy es el momento nosotros de unirnos. Mire, estimado Olger, más de 2,000 docentes desvinculados a nivel de Pichincha, más de 5,000 docentes a nivel nacional que perdieron su trabajo en plena emergencia. Y para la absurdez de lo que se da el tema, estimado Olger, hoy todavía existe déficit de maestros en el sistema público. ¿El por qué? Porque también hubo una migración de estudiantes de colegio particulares a fiscales, aumentando en un 14% la densidad poblacional de los estudiantes. Estamos hablando que virtualmente tenemos estudiantes, 40 estudiantes por aula. Cuando sea el ingreso presencial, no tenemos la infraestructura en la ruralidad, ni mucho menos en los colegios de la zona urbana, para tener esa cantidad de estudiantes por aula. Y el déficit de los docentes se sigue manteniendo. Vuelvo a repetir, el hablar de educación, el invertir en educación, es un tema prioritario. Y si hoy se acercan ya las elecciones de 2021, nosotros como APE seremos muy críticos en saber cuáles son las propuestas en educación y qué presupuesto van a aportar para educación quienes intentan llegar a Carondelet y quienes dicen querer tener una representación en la Asamblea Nacional. No puedo dejar que se vaya Cristian Veloz si es que no le pregunto la última determinación del COE. Acaban de anunciar que 26 establecimientos fiscales podrían retornar a las actividades presenciales. ¿Estamos listos como para aventurarnos a una situación? ¿Y por qué digo aventurarnos? Tú ves, España, el día de hoy Sánchez acaba de decir, debemos volver al confinamiento. Gran Bretaña acaba de volver al confinamiento. Los países del primer mundo están sufriendo la segunda, es el segundo rebrote que tienen. Nosotros ni siquiera estamos pasando ni el primero. Y me parece demasiado riesgoso, y el que digamos, yo por ejemplo, si es que me dicen voluntariamente que mi hija vaya a la escuela, yo no le mando ni queriendo. O sea, y no sé cuál será el criterio. Estimado Olger, mi hija está en colegio fiscal,
tampoco, ni queriendo, ni como docente voy a arriesgar a la salud. Tal vez mi hija no se contagie o puede contagiarse y llegar a la casa y los perjudicados van a ser los hogares. Mira, en un colegio fiscal, estimado Olger, no ha habido una inversión pública adecuada. Desde lo básico, dispensadores de gel o jabón para estar en los baños. Tenemos baños en los colegios rurales que se están cayendo a pedazos, estimado Olga, y no te estoy mintiendo. Podemos hacer alguna visita en algún momento en cualquier unidad educativa de colegio fiscal y no nos vayamos muy lejos. Puede ser en el Valle de Tumbaco, en el Valle de Los Chillos, en cualquier situación de la zona rural. No existe una infraestructura adecuada. No va a haber una adecuada cuidado de los niños. ¿Qué va a pasar? Yo me pongo a pensar, la LOI es tan absurda, que es muy defensora de los derechos y garantías de los estudiantes y muy perjudicial a los docentes, que hemos sido muy críticos. Ahora, ¿cuál va a ser la denuncia del padre de familia? Que el docente le está llamando la atención al estudiante porque no se quiere poner la mascarilla, por ejemplo. ¿Será ahora que la madre irá al rectorado a decirle: señor rector, en la hora del profesor Veloz se le perdió la mascarilla, el niñito le ha botado, es culpa del profesor? No solamente son las buenas intenciones desde la comodidad del escritorio, de la institucionalidad, el generar una idea de ingresar a la presenciabilidad de clases. Hoy tenemos que madurar en el ser humano, hoy tenemos que generar política educativa diferente. Hoy necesitamos un liderazgo desde el Ministerio de Educación que entienda cuál es la realidad de la educación pública. Inclusive, Olga, ni los colegios particulares creo que tienen las condiciones para incorporar al 100% de sus estudiantes. Ni los países desarrollados tienen esa posibilidad. Yo me pregunto, Olga, el padre de familia del colegio fiscal está consciente que está firmando un documento, porque, ojo, ¿no? El padre de familia debe autorizar el ingreso presencial del estudiante, con la responsabilidad 100% del papá. O sea, yo creo que eso también tiene que tener claro el representante legal del colegio fiscal. No puede endosarle al gobierno después que el hijo se contagió y que llegó a la casa y que lamentablemente un ser querido falleció por esta pandemia. No es chiste, estimado Olger, cuando las estadísticas o los números de los fallecidos por el COVID-19 tienen nombre y apellidos de nuestros familiares o nuestros amigos, es cuando realmente hacemos conciencia. A nivel de educación hemos perdido a compañeros que han comenzado con nosotros en la profesión de docentes y nos ha dolido y nos ha enlutado al Magisterio Nacional, al Magisterio de Pichincha en especial, y realmente ahí es cuando nosotros entendemos que con esta pandemia no se juega. Hay que respetar, hay que tomar las medidas de seguridad necesarias, pero realmente en educación no estamos listos para entrar presencialmente porque no se ha invertido en infraestructura pública, en lo más básico, que son dispensadores de jabón líquido o de gel, por ejemplo, o de alcohol. ¿Y de dónde va a salir ese presupuesto, Olger? ¿Nos va a tocar al padre de familia decir: contribuya con $1, $2, $3 para comprar gel líquido para los estudiantes? ¿Qué dice la ley? La educación gratuita. Denunciado el profesor por pedir $1 para, supuestamente, entre comillas, presumo yo, para comprar jabón líquido. Esas son las cosas que desde la comodidad del escritorio no ven la realidad que pasa en educación, estimado Olger. Cristian Veloz, primera entrevista con nosotros a través de Ecuador Inmediato y, por supuesto, Tiempo Real. Muchísimas gracias por haber atendido la misma en este día viernes y les deseo todo lo mejor a pesar de las circunstancias y el que unidos definitivamente todos los llamingos y esos llamingos también, ustedes llamingos profesores que están al frente de nuestros guaguas, aquellos que también se sacrifican, porque no solo son los médicos. Yo cada vez que voy a visitarle a mi hija le escucho cómo están los maestros diciéndole: a ver, mijito, pero coja, haga esto. Y los guambras, carajo, comienzan. Yo, o sea, te prometo, yo no nací para ser docente y por eso les tengo el mayor de los respetos, porque hay que tener carisma definitivamente para este tipo de educación, porque yo solo escuchando cómo les... Y ese momento, o sea, y los otros que están ahí viendo alguna cosa y el profesor le dice: pero por Dios, atiende la clase, si ni siquiera cuando están al frente, ¿cómo modero una clase? No me quiero ni imaginar, por eso el mayor de los respetos y mi solidaridad con cada uno de ustedes. Porque estas son las cosas que los grandes medios jamás hablan. Solo sirven para estar alabando a quien está en el poder y en el turno. Gracias, Cristian Veloz. Muchas gracias, Olger. Y lo que nosotros hemos dicho, cuando los medios de comunicación callan, las redes sociales hablan. Y este es el espacio donde podemos dar nuestra voz. Muchísimas gracias. Y para eso estamos nosotros.
con ustedes. Muy amable, gracias. Señoras y señores, ya para finalizar este día viernes, no me quiero ir sin esto. Escuche muy bien, el Papa Francisco considera que los homosexuales deberían tener una ley de convivencia civil y ya dejar de estarles persiguiendo cada vez. Escuchemos. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por ese. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Una ley de convivencia civil es lo que propone el Papa Francisco. Y con esto estamos finalizando esta semana de labores. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias Ecuador Inmediato, que siempre nos retransmite. Este fin de semana tenemos, recuerde, todos nuestros editorialistas, y comenzamos el día de mañana con Jorge Fandiño a partir de las 8 de la mañana. Él desde Colombia nos está haciendo estos análisis tan pero tan claros respecto a la economía a nivel latinoamericano. Nos despedimos y les dejamos con estas bellas imágenes de nuestros guardaparques. Y Manalia, Yipuncha, Yituta, Yichichi, que el gran arquitecto del universo acompañe nuestros pasos. Y recuerde que tiempo real no cuenta noticias, las vive con emoción. Chahuis Quito, Chahuis Ecuador, Chahuis Mundo. Relato periodístico en tiempo real. La tierra ha sido vida. No, 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 no.